Estadio Facundo Campazzo del Club Universitario de Córdoba. Agradecimientos por todos ellos, porque un poco creo que el club te saca de lo que es la calle, ¿no? Y eso es lo que lo personal me sentí siempre un refugio ahí, de estar en el club y de pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, de pasar buenos y malos momentos, ya sea con lo deportivo también, de buenas victorias, buenas derrotas, los partidos con Instituto, con Banco de Córdoba. La verdad que siempre lo tengo muy presente y con mis amigos lo hablamos, a veces lo hablamos seguido. Pasé muchas cosas muy lindas ahí y la verdad que lo que más me llevo, no sé si es, como decía mi mamá, el tema de los resultados y esas cosas, sino los valores que me enseñaron ahí. Realmente me honra esto, que el estadio lleve su nombre. Fueron muchos años de sacrificio y todavía lo son. Y como dije antes, más... los resultados deportivos y secundarios. Lo importante son los valores que Facundo tiene, la humildad, la sencillez, el compañerismo y bueno, y esos valores y ser la persona que es él. Para mí es un honor y en nombre de todos los cordobeses estar, por supuesto, felicitando, ¿no?, a Facundo, que no es solo un gran deportista, es un tipo de una gran humildad. Ustedes lo habrán visto y es todo un ejemplo. Entonces, volver a restaurar los espacios, no solo públicos, sino como en este caso deportivo, como hicimos el General Paz, o en este caso en el municipal, que ahora le ponemos a este estadio el nombre de Facundo Campazzo, es también una señal para que los chicos no dejen el deporte, vuelvan. Yo recién veía ahí afuera tirando, ¿no?, chicos en el aro. Y más de uno está tirando y está diciendo, che, yo puedo ser Facundo Campazzo. Facundo Campazzo es un fuera de serie, una gran imagen, un chico que nos representa de la mejor manera a los cordobeses y al país. Y la verdad que esto me parece muy lindo porque hay muchos chicos que tienen que entender que, mirá, desde un club como el Muni se llega a la NBA. Eso con el esfuerzo, realmente muchos valores que demuestran eso, lo que vos tenés que hacer y poner para llegar a donde llegó. Y yo creo que eso es muy lindo, es donde muchos chicos se tienen que mirar. Making a move, Morris, Jokic, Capazzo, three, good, got it, nice.